Con mucha energía y mucho desparpajo, David Bustamante ha salido al escenario del Auditorio de la Marina para volver a hacer disfrutar a los ceutíes. Las entradas agotadas desde poco después de las 10 de la noche y las gradas llenas. Desde el principio, desde que estaba en Operación Triunfo, mi cuñado, ven Pili, ven, ven. Mi cuñado y yo somos fans desde el principio, hemos ido a varios sitios y cada vez que ha venido a Ceuta lo hemos visto. En el patio del auditorio, gran cantidad de fans con la sensación de conocer al artista desde sus comienzos y de vivir y apoyar su carrera desde siempre. A ellos se ha entregado Bustamante, comenzando con mucha fuerza y alternando entre el romanticismo que hace suspirar y el abrázame muy fuerte, que ha provocado que más de uno de los asistentes brincara dando botes al ritmo de la música. Me puse muy contenta y invité a unas amigas para que viniéramos todas juntas y la verdad que súper contenta porque además este año Ceuta ha tenido un buen gusto para contratar artistas para las fiestas. El cantante también ha tenido momentos con buen humor, cuando le han entregado una toalla mojada con la que secarse el sudor de los focos y se ha bajado del escenario para dar dos besos a una fan que le ha abrazado muy fuerte, como pedía en su canción, aunque luego ha tenido que pedir que le dejaran subir de nuevo porque Bustamante ha recordado tenía que seguir cantando. Vamos, yo sé que venía él y vamos, que seguro que venía. David Bustamante no ha decepcionado al público ofreciendo lo que todos esperaban, un buen momento de música y feria para sus fans que han firmado un trato justo, tanto satisfacción han recibido como entrega ha ofrecido el artista. Claro, hay que darlo todo esta noche, hay que darlo todo que estamos en feria. Y desde el escenario ha lanzado un mensaje a los promotores y a la ciudad. Está dispuesta a volver pronto porque se siente estupendamente cada vez que viene a Ceuta.